Buenas noches, estoy nuevamente disponible para consultas de tarot, de evidencia, ayudas. Debajo de este video ven mi WhatsApp y mi teléfono para llamarme directamente. Quería hablar de volver a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? Volver a empezar significa darse cuenta que una historia de amor no ha funcionado, ha terminado, por lo tanto ya no hay amor, ni una relación, ni un futuro posible con esa persona, aunque tú puedes todavía sentir cosas importantes que te movilizan. Quizá hasta podrías sentirte todavía enamorado o enamorada de tu ex. Lo que sucede es que para que hablemos de una relación de amor, ambas partes tienen que estar enamoradas y tiene que funcionar la relación. Al darte cuenta, al ser consciente de que algo terminó, por más que tú sientas cosas, va a estar frente a ti la necesidad de emprender un nuevo camino. Un tiempo vas a tener que estar solo o sola, es lo adecuado, no es conveniente, como yo digo, saltar de una cama e inmediatamente hacer ese salto hacia otra cama. O sea, no hay que saltar de una relación a otra relación inmediatamente. Yo comprendo que hay mucha gente que lo hace, pero uno debe estar un tiempo solo, conocerse, poner los pies sobre la tierra, o sea, entender dónde uno está posicionado, qué es lo que quiere de la vida, para poder amar con mayor inteligencia emocional, para poder elegir a la persona que viene a tu vida con inteligencia emocional. Porque las personas, cuando solo aman con el corazón o con el cuerpo emocional, se están perdiendo de utilizar el aprendizaje o la inteligencia emocional que has adquirido a lo largo de toda la vida, a lo largo de todas las experiencias que has vivido. Al no poder usar la inteligencia emocional y solo desde las emociones, desde el corazón, tú eliges, sin usar la mente, digamos, para conocer a la persona de la cual tú te enamoras, el resultado es que te enamoras con muchas carencias, con muchas falencias, de una persona que no terminas de conocer, e inmediatamente surge la idea de que lo que tú amas a la persona, pero hay cosas que no te gustan y por lo tanto tú entras en el juego de querer cambiarla y querer que sea de otra manera. Entonces, la persona a veces empieza mal, las relaciones cuando no hacen un aprendizaje, no saben qué quieren, no desarrollan un poco más de inteligencia emocional. Ahora, suponiendo que tú te des cuenta de todo esto que te digo yo y emprendas un nuevo camino, un nuevo comienzo. Bueno, va a haber que hacer algún proceso de sanación, aunque sea dentro de ti misma, porque a veces la otra persona no quiere hablar, a veces tu ex no está disponible para hablar contigo y para pedirte disculpas, para pedirte perdón o para tú pedirle perdón a tu ex. A veces eso no puede ser, porque cada persona tiene sus tiempos. Hay veces que el ex regresa alguna vez a los 6 meses, al año, a los 2 años, para hablar 10 minutos, 15 minutos por teléfono y esa conversación tiene como objeto en realidad sanar, aunque ninguno de los dos entienda exactamente por qué están hablando. Supongamos después de 6 meses de que se rompió la relación y cada uno de los dos se da cuenta que se terminó y sin embargo vuelven a relacionarse, vuelven a hablar y ninguno entiende por qué. Porque todavía hay una conexión energética. Ahora, esa conexión energética tiene que ser utilizada para sanar. O sea, esos 10, 20 minutos, 30 minutos que tú puedas hablar por WhatsApp, por teléfono con tu ex, que sirva para sanar. Si tú te has dado cuenta de que no funciona la relación, que tú necesitas emprender un camino nuevo, y una de las pautas que hay que cumplir para que el camino nuevo sea propicio y el universo te envíe un gran amor, un amor profundo para toda la vida, un amor alquímico, karmático, un amor de aprendizaje, un amor
con el que tú te relacionas no solo desde el corazón, sino desde la inteligencia emocional, porque tú ya has, perdón, adquirido mayor experiencia en el amor, entonces sabes elegir mejor a tu compañero, sabes relacionarte mejor. Hay que llegar a eso. Ahora, para llegar a eso, como decía hace un ratito, hay que aprovechar, si te llama un ex, para cerrar el círculo, para pedir perdón, para disculpar, para hacer lo que realmente importa. Ahora, en mi trabajo yo me doy cuenta que es bien difícil que ocurra esto, si bien ocurre también todo el tiempo, pero es bien difícil porque es lo que suele ocurrir, que cuando llama a un ex, las personas suelen confundirse y acuden a mi consulta y me dicen: Rodrigo, discúlpeme, yo con usted hablé hace 6 meses, usted me dijo que terminó la relación, ahora me encuentro con que mi ex me buscó y no sabe bien qué decirme, no sabe bien por qué me buscó. Y la respuesta en general es que hay una conexión todavía energética, hay un puente energético entre estas dos personas, porque todo lo que está, todo lo que existe en el universo está todo interconectado. Y ser vidente es justamente para mí, entre otras cosas, ver esas conexiones que hay entre las personas, entre los hechos, entre los planes del universo y las personas. O sea, hay todas conexiones muy sutiles que son como raíces que uno las puede ver. Me fui un poco por la rama y me perdí. Retomo. Entonces, la persona cuando llama el ex o lo busca el ex sin saber muy bien para qué, porque no saben explicarse, ahí recordé, me consultan a mí y yo le digo: bueno, acá hay una conexión, hay un puente energético entre uno y otro. Entonces la persona inmediatamente malentiende todo esto y me dice: Rodrigo, bueno, esto significa entonces que si hay una conexión energética es que todavía podemos volver. Además, en cada una de las dos personas, o quizá en una seguro, en una de estas dos personas, quizá en las dos, se empiezan a generar ilusiones, se empiezan a mover deseos, se empiezan a mover, por ejemplo, las energías que tienen que ver con la sexualidad, porque si tú has tenido mucha pasión, mucha piel con una persona, se terminó la relación, 6 meses después la persona te llama, te habla 10 minutos, tú no entiendes muy bien para qué te llama, pero sí te conectas con las sensaciones de deseo. La persona se te hace deseable. Tú has experimentado situaciones donde has hecho el amor, donde has tenido orgasmos fantásticos, donde ha habido piel. Entonces eso vuelve a aparecer y toda esa aparición de la energía sexual genera confusión porque la persona dice: bueno, Rodrigo, pero puede ser que esta vez sí funcione todo. Y los dos empiezan a hablar y empiezan a relacionarse, y los dos se conectan con emociones que experimentaron en el pasado, aunque los dos internamente saben que la relación no va a avanzar. ¿Y qué es lo que pasa en estos casos? Que claro que hay una conexión energética, pero hay que aprovechar esa conexión energética. O sea, todavía no cerró el círculo, todavía no desapareció de tu vida esa persona. Justo te llamó después de 6 meses, supongamos. Estoy hablando de un caso hipotético, no de alguien en especial. Hay que aprovechar eso para sanar, para dejar ir en paz, para liberarse, para liberar al otro. Entonces, si tú sientes que tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si sientes que la otra persona te demanda algún tipo de respuesta, dásela la respuesta. Ahora, la respuesta que a veces las personas demandan mucho por experiencia es el por qué. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué me dejaste? Esta es una demanda que es muy común. ¿O por qué se acabó el amor? ¿Por qué no fuimos felices? ¿Por qué hiciste las cosas mal? ¿Por qué todo lo que me prometiste no lo cumpliste? O sea, si la otra persona no puede formular la pregunta, tú ponte en la piel de la otra persona y date cuenta de lo que la otra persona necesita saber, necesita que tú le digas. Pero hacelo dejando al ego de costado. Hacelo para ayudarla a la otra persona y para ayudarte a ti misma, porque es un requisito fundamental para empezar un nuevo camino sano. Si el ego interfiere, yo ya hablé antes de si el deseo interfiere, las dos personas empiezan a hacerse ideas equivocadas de que pueden volver a estar juntos y a los 3, 4 días, a la semana, a las 2 semanas empiezan a estar mal de nuevo. 99% de los casos son así. Ahora, no permitas que tu ego interfiera.
porque a veces hay mucho orgullo en las dos personas y el orgullo impide la comunicación. Así como se dice que la otra cara del color blanco es el negro, justamente de la comunicación, la otra cara, la antítesis, el otro extremo, es el orgullo, el ego, porque el ego no permite que las personas se comuniquen bien, sino que están en posición defensiva los dos. Esto ocurre mucho, más si se han herido. Hay que aprovechar para sanar, hay que dejar el orgullo de lado, hay que saber pedir perdón, hay que saber dar respuesta, hay que saber pedir la respuesta de una manera delicada sin herir al otro. Ahora, el ego hace que todos estemos a veces en una situación de defensa y de ataque, de reproche. ¿Y saben lo que sucede? Que se cierra el círculo de la mejor forma que se pudo. Y si quedan todas estas cosas pendientes, tú esto lo vas a transportar a tu próxima re relación, porque tú estás reflejando eso. Esa es tu energía, eso es lo que no se ha aprendido, eso es lo que, digamos, no ha funcionado, tú no has podido saber, entender, comprender en profundidad. Entonces lo llevas a tu próxima relación. Entonces tú estás con esa energía, con esa carga de aprendizaje que no has hecho. Eso lo proyectas al universo y atraes una situación en donde se va a manifestar todo esto que tú no has sanado. Entonces, después aparece, supongamos, otro hombre en tu vida y repites la misma historia y vuelve a acontecer lo mismo. Entiendo que estoy hablando de muchas cosas y estoy tocando varios temas y simplemente tomen esto como un comentario, nada más. Es un comentario este video. Entonces, la gente suele confundirse con los llamados de los ex, suele creer que es el amor. Y hay que hacerse consciente y observar con claridad cuando algo no funciona más. Cuando algo realmente no funciona más y lo mejor es cerrar el círculo, sanar, perdonar, liberar y no insistir, por ejemplo, como sugieren muchos brujos con toda clase de trabajo de magia. Algunos dirán, Rodrigo, bueno, pero esto es una actitud, no sé, derrotista o poco esperanzadora. No, esta es una actitud que tiene que ver justamente con la esperanza, con fluir con las energías del universo y no quedar aferrado al ego o al estancamiento o a quedarse en un punto muerto. La mayoría de los trabajos de los brujos te dejan en un punto muerto sin avanzar, obsesionada, pensando en tu ex. Y si tu ex te llama, tú crees que el trabajo de magia ha funcionado y que le pusiste el amor donde no estaba. Y no es verdad eso. Lo que pasó es que la jodiste. Metiste energías, metiste el consejo de un brujo que no entiende nada, que vibra en un nivel oscuro, y lo que te está generando es apego, obsesión, no te liberas, estás tú en un punto muerto, en el limbo entre la vida y la muerte, tu vida no avanza. Si la vida no avanza, no avanza, no avanza, bueno, es señal de que quizás no es el camino el que estás abordando para que la vida avance. Es bastante lógico lo que digo. A veces la gente me dice, Rodrigo, necesito que me diga la fórmula de un trabajo de apertura de camino para empezar una nueva vida y atraer cosas buenas. La mejor fórmula no es prender una veladora o 10 a tal o cual santo o a tal o cual espíritu o pactar con un ángel, con el diablo o con la Santa Muerte. La mejor apertura de camino es sanar con la expareja. Pues si tú sanas con tu expareja, cierras el círculo y atraes a tu círculo a un nuevo amor más potente, más profundo, más karmático. Entiendo que a veces la gente no sabe cómo sanar ni tampoco tiene mucho interés. Yo me doy cuenta en algunos casos, o sea, la mayoría del dinero que se gasta en todo esto se gasta para amarres, pero no para sanación, no para liberarse, no para hacer todo un trabajo profundo. La gente le escapa a esto. La gente quiere soluciones rápidas y eso la aferra a situaciones tóxicas y no avanza. Y no avanza. Tú tienes que pensar que la energía que tú tienes en tu mente, en el que eres, en las cosas que has aprendido en la vida, en la cantidad de amor, en la empatía que tienes, en lo que no has aprendido, toda esa energía, todo eso tú lo proyectas al universo. El universo, como en un espejo, te refleja o te va a reflejar una historia por venir, un nuevo amor, supongamos, o situaciones en donde
otra vez tú vuelvas a experimentar y a aprender lo que no pudiste aprender. Así funciona el universo. A veces puede ser muy duro porque ayer yo hablé con una mujer muy intuitiva de Miami, muy intuitiva la mujer, tarotista también, y hace 2 años probó un trabajo de magia, probó otro, después probó otro y siguió probando, gastó una fortuna para hacer que regrese el ex. Un hombre que dejó de amarla, yo creo que hace casi 7 años y hace 2 años la abandonó. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que a veces las personas, a pesar de estar conectadas al tarot, por ejemplo, a una intuición fuerte, pues esta mujer es muy intuitiva, tiene mucha sanación, tiene mucho don y podría ayudar a la gente lo mismo que yo. Pero ¿qué le pasa? Que como se trata de ella misma, ella está bloqueada para ver las cosas con equilibrio y las está viendo desde el lado de las emociones, pero no desde el lado de la inteligencia. De la inteligencia emocional, que es distinto a emociones, ¿eh? O sea, lo está viendo desde el corazón, no desde la mente. Entonces, desde el corazón es otra la manera de pensar las cosas. La persona insiste, insiste y como le falta el criterio, le falta la armonía que a veces da la mente cuando analiza una situación, al faltarle esta armonía, la persona cae en una estafa, en otra estafa, en otra. Y se autoilusiona con trabajos de magia para devolverle el amor a una persona que no la ama desde hace tiempo. Y como no se explica todo esto, como no lo puede explicar, se echa las cartas a ella misma y todo le sale mareado, todo le sale confuso. Porque cuando la persona no tiene un balance, tiene, o sea, experiencia en todo esto y no tiene balance, es todo emociones, o por ahí es una persona muy racional, muy analítica, tiene que tener un balance entre ambos polos. Cuando no tiene balance, la persona ve como una, ve, digamos, de acuerdo a lo que ella siente, de acuerdo a lo que ella cree, como una proyección de su interior. Entonces, esta mujer que ha hecho toda clase de trabajos, cuando analiza con el tarot de la situación, ve que hay gente que lo ha trabajado a él. ¿Por qué? Porque ella tiene la idea de que con trabajo se puede recuperar. Inconscientemente tiene la idea de que con trabajo entonces se lo pueden quitar y que seguramente es esto lo que ha pasado. Ella no me lo dijo esto. Ella me dijo que le dijo un brujo que lo habían trabajado, pero en realidad ella lo cree y lo cree todavía hoy. O sea, ella cree que todavía hoy con la santería cubana otra persona lo trabajó. Y ¿saben lo que pasó en ese caso? No es que lo trabajaron con magia, sino que este hombre no era feliz. Llevaba una vida poco feliz, poco agradable con esta mujer, hasta que un día conoció a una persona. Y esa persona lo trabajó, pero no en el sentido de la magia, de un ritual, sino que algo tocó dentro de él, algo cambió dentro de él en el contacto con esta persona, que él dijo lo siguiente: no quiero estar más con esta mujer, no me hace feliz. La voy a empezar a rechazar. Y un día voy a tomar la decisión y la voy a abandonar. Y fue esto lo que pasó. O sea, esta persona que apareció le activó un proceso interior a este hombre por el cual se dio cuenta que no era feliz y que había que tomar una decisión y empezó a rechazar a la consultante mía hasta que un día la expulsó de su vida. Y hoy no quiere saber nada con ella. Y esta mujer todavía no ha desarrollado el aprendizaje necesario, no ha cerrado el círculo, por lo tanto no le va a llegar un hombre adecuado. ¿Saben por qué? Porque para que llegue un hombre adecuado o una mujer adecuada a la vida de cada uno de ustedes, hay que hacer un trabajo de sanación, hay que aprender a estar solo, hay que aprender a perdonar, hay que aprender a liberarse. Y esta mujer, pasaron 2 años desde que él la abandonó y no está liberada, sigue pensando en él, sigue creyendo que una santería cubana, una magia de santería cubana le quitó al esposo. Y que hay que trabajarlo y que los trabajos pueden dar resultado. Aunque ella me haya dicho, no, Rodrigo, estoy cansada de hacer trabajo, ya no creo más, ya no quiero gastar un poco más de dinero, no quiero gastar más dinero en esto. Pero yo estoy seguro que eso me lo dijo para conformarse ella, para conformarme a mí. Pero donde aparezca una persona creíble, yo soy creíble para ella, pero yo no estoy diciendo lo que ella quiere escuchar. Pero supongamos que yo ayer le decía, hay que hacer tal trabajo. Vale $500, probablemente me lo pague, probablemente me lo pagaba. Puede ser, puede que sí, puede que no, suponiendo que tenga el dinero.
Porque ella puede decir, Rodrigo, sí, entendí, estoy de acuerdo, no quiero gastar más dinero, me siento defraudada, desilusionada, pero ella está buscando inconscientemente a alguien que la ilusione y le diga lo que quiere escuchar y le diga que se lo puede conseguir y le diga son $500. Ella está esperando eso, que no les pase lo mismo. Si algo terminó, terminó. Si se puede hacer algo, busquen un buen vidente que les pueda decir, sí, se puede hacer algo. Pero si tú ya probaste siete, como el otro día un hombre, creo que fueron siete trabajos de magia, hace un mes otro hombre, 12 trabajos de magia, 12, no uno ni dos, 12. Y ahora buscaba el número 13, que yo hice un video, entonces me buscó a mí para ver si yo le hacía el número 13. A ver, si tú haces 12 trabajos de magia y no volvió tu ex, no va a volver. Hay que saber estar sola, sanarse, recomponerse, averiguar qué es lo que quiere uno. Si yo le pregunto a cada uno que ve este video, ¿qué es lo que quiere de la vida? La persona van a decir, y yo quiero familia, tener un buen trabajo, todos van a decir más o menos lo mismo. Ahora, el problema está en el cómo. Generalmente la gente va a decir, bueno, el cómo sería así, Rodrigo. Quiero que mi ex regrese a mi vida, que él cambie y que haga las cosas bien, entonces yo lograría todo eso. Y en algunos casos eso no va a dar resultado. Probablemente en la mayoría de los casos. Entonces, el cómo es primero cambia tú. Si tú cambias, puedes cambiar tu realidad, pero cambia tú. Pero no cambies tú para que cambie el otro. Cambia tú, en vez de querer producir que el otro cambie. Cambia tú mismo, tú misma. Empieza a vibrar en otro nivel, libérate. Abre tu camino tú mismo. No, no hace falta prender una veladora para abrir el camino. Si la prendes, muy bien, pero libérate tú. Bueno. Hablé 22 minutos. No era la idea. Espero que esto sirva para algo.